La Biblia en un año. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radio Luz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 102. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. San Lucas 14. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo, y ellos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron. Él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola, diciéndoles, cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este.
y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Libro de Josué, capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este pues será el límite del sur. El límite oriental es el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán.
y sube este límite por Bet-Ogla, y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Kesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno, conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Betpelet, Azar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasa, Migdalgad, Deleán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín,
Gabá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, Betzur, Gedor, Maarat, Betanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betarabá, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, ya ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Betorodón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario.